Ramón Martínez Pérez, Ramoní, melillense de cuna, dejó una profunda huella en la afición sevillista que va más allá de los 175 partidos que disputó. Aquel escudo que dibujaba de niño para adherirlo a su camiseta y jugar con los amigos en su ciudad natal, lo acabó defendiendo durante 9 campañas. A mitad de la temporada 1949-50, fue Pepe Brand el que lo fichó para el Sevilla, procedente del Atlético Tetuán. Semanas después, con 21 años, Ramoní se estrena en primera con Guillermo Campanal en el banquillo. Su fútbol de seda, sus cualidades técnicas y visión de juego calaron pronto entre los seguidores del club de Nervión. Condiciones que también estimó el seleccionador Pedro Escartín, que lo hace debutar a los 23 años con la absoluta, donde coincide con su compañero de equipo, Marcelo Campanal. De los 9 cursos que vistió la camiseta del Sevilla, en 4 de ellos lo hizo a las órdenes de Elenio Herrera. Tanto su personalidad como su peculiar manera de entender el fútbol dicen que casaba mal con la idiosincrasia del carismático técnico argentino. Lo cierto es que Ramoní fue un asiduo titular con Elenio Herrera, salvo en la última temporada de este en la capital hispalense. Pese a no ganar ningún título en el Sevilla, fue 2 veces subcampeón de Liga y una de Copa, el nombre de Ramoní permanece vivo en el recuerdo de los que le vieron jugar. El año de su despedida como sevillista, con el Sánchez Pizjuán a las puertas de su inauguración, jugó con él 4 de los 6 partidos que disputó el Sevilla en la Copa de Europa. Al término de esa campaña, en 1958, fue traspasado al Granada. En Los Cármenes jugó 2 años y disputó una final de Copa. De ahí pasó al Málaga, donde se retiró como futbolista en 1962. El Sevilla Fútbol Club lo homenajeó en diciembre de 2014 y le hizo entrega de la insignia de oro de la entidad, en reconocimiento de la admiración y el aprecio que siempre despertó el juego de este melillense de corazón blanquirrojo. Ramoní tenía una carencia por el Sevilla, como me imagino que los jugadores, los niños de la época, lo mismo en Andalucía que en el norte de África, donde él vivía, ¿no? Él vivía en Melilla. Y ya se cuenta una anécdota de que él, cuando jugaba con los chiquillos y eso, se ponía una camiseta blanca y se ponía un escudo del Sevilla pegado que él había dibujado y demás. O sea que desde pequeñito se le veía que tenía, que le tenía cariño al Sevilla. Él juega en varios equipos allí de niño, hasta que llega ya de más mayor, llega al Atlético Tetuán con 20 años. En el Atlético Tetuán, en la misma temporada, juega 15 partidos y lo ficha al Sevilla, y aquí juega 3 partidos en su primera temporada. Pues el que lo ficha para el Sevilla es Pepe Brand, que lo ve jugar allí y ve la calidad que tiene Ramoní y se lo trae para acá. Aquí, como ya he dicho, jugó 3 partidos en la primera temporada, luego jugó 10 o 15 en la segunda, y así pues fue subiendo hasta llegar a los niveles de los mejores de la época, que se jugaban 20 y tantos partidos al año. Me vaya a pedir que hable de una persona que jugó en el Sevilla hace 60 años. Yo recuerdo perfectamente a Ramoní, lo recuerdo porque además tuve la suerte de conocerlo después de como entrenador de un equipo que se formó y que desapareció pronto, que se llamaba Sevilla Balompié. Ese formó un equipo y en ese equipo jugó un hijo mío y se comportó muy bien, llegó casi hasta ser de preferente. Lo que pasa que por motivos quizás de falta de socio, falta de o exceso de costo, no lo sé, ese equipo desapareció.
Bueno, pues entonces conocí yo a Ramonín. Bueno, de Ramonín te puedo decir que yo ya lo cogí un poquito tarde, ¿no? Porque él estaba ya en el primer equipo y yo estaba en los juveniles. Sí te puedo decir que es un jugador técnicamente, individualmente formidable en todos los sentidos, con un sentido del juego de ataque impresionante y que era un futbolista en el cual la afición le gustaba, porque Sevilla siempre ha tenido esa clase, esa calidad y esos conocimientos del buen fútbol. Dala, tócala, tócala. Yo cuando algunas veces hablan que dice que Barcelona, que soy Cruyff, que fue el que inventó el toque y el giro y las cosas, pues digo yo que no, que eso fue una escuela que tenía el Sevilla y la escuela esa la llevábamos todos nosotros adelante. Todos los entrenadores que hemos sido de la cantera los hemos llevado adelante porque efectivamente eso es lo que le gusta al aficionado y sobre todo al aficionado del Sevilla. Como futbolista, que es lo que nos interesa ahora mismo a nosotros, es un muchacho que provino, lo sabréis, como natural de Melilla, era melillense, jugaba muy bien al fútbol, jugaba muy bien, tenía un toque extraordinario. Hay una cosa ahí pequeña que quiero meterla, que es que en aquella fecha nosotros, los aficionados al fútbol, no podíamos ver en directo a la mayor parte de los jugadores o de los grandes jugadores que han existido, aunque los conocíamos porque los leíamos en la hoja del lunes. Y entonces, cuando vino la primera vez que jugó aquí Di Stéfano, venía en un equipo que se llamaba Los Millonarios de Bogotá. Y entonces jugó contra el Sevilla. No recuerdo el resultado, que es lo de menos. Lo recuerdo es que ya estaba viendo jugar a Di Stéfano. Entonces, que era el mago del mundo, del balón. Entonces, una de las jugadas que hubo, recuerdo que fue un golpe franco. El golpe franco es donde ponía las banderas, las barreras. La barrera del futbolista y tal y que cual. Y entró por todo el ángulo. Y entonces la gente aquello le llamó la atención y tal y cual. Bueno, pues pasaba el partido, pasaron una serie de minutos, no me acuerdo cuántos, pero al fin, a lo mejor un cuarto de hora después, hubo una falta a favor del Sevilla que la tiró Ramonín. Era casi en el mismo sitio donde le había tirado Di Stéfano, que entró y lo tiró Ramonín. ¿Qué pasó? Pues que entró mejor todavía, entró por el mismo pico del ángulo de la portería. Es una de las anécdotas que me acuerdo de él. Yo lo vi jugar poco, ¿no? Yo tenía, cuando él viene en ese año, yo tengo, pero ya cuando él se va del Sevilla, sí, yo ya tenía 12 años aproximadamente, y yo iba al Campo Viejo con mis padres y le vi jugar a varios partidos. Y el recuerdo que tengo de él, pues de un jugador de mucha calidad y la afición de entonces, lo único que hablaba de Ramonín, de la calidad que tenía y sobre todo de un detalle de su fútbol, que era los taconazos que daba, que mandaba un balón a un compañero a 20 metros dándole, pero vamos, que cogía altura y todo los taconazos que daba Ramonín. Jugaba al centrocampo, era el centrocampista. Cuando él viene al Sevilla y quien jugaba en su sitio era Alconero. Y Alconero, según él, que yo de eso no sabía, pero al leerle la entrevista, él dice que Alconero pasó a jugar de lateral derecho y él jugando en el centro del campo. Él jugaba con Enrique, el compañero más habitual con él fue con Enrique, luego Pepín y demás, ¿no? Porque eran los jugadores casi canteranos que tenía el Sevilla en la época. No podemos olvidar que Leonel Herrera tenía un equipo todo de españoles y muchos sevillanos. Con Campanar juega sus cuatro primeras temporadas. El Sevilla en esas temporadas, lo mismo con Campanar que con Eleni Herrera, queda dos veces subcampeón de liga. Hace muy buenos partidos con Eleni Herrera. Es con el que quizás rompe del todo, que la primera temporada llega en Herrera es la que él juega más partidos
que juega, me parece, son 29. Luego, ya posteriormente, va bajando unos escaloncitos en la siguiente, pero jugó bastante, más de lo que pensábamos que había jugado con el Enio Herrera, porque todos sabemos que había, le había ocurrido algo con el Enio, ¿no? Otra anécdota que me acuerdo, esta fue contada, esa fue vista, la que he dicho fue vista, luego es real. La que voy a contar o la que voy a decir, no sé si será verdad y un poco jocosa, pero estaba entonces aquí de entrenador el que dicen que ha sido mejor entrenador de todos los tiempos, que era el Enio Herrera, y ahí cogió con Ramoní. Pero Ramoní, por lo visto, era un chaval joven, en aquella fecha era un chaval joven que le gustaba la diversión. Y salió, y entonces cuando estaban en un hotel, creo que fue en Vigo, se marchó ya cada uno a su habitación, y entonces este fue a buscar a uno de los compañeros, que creo que era Enrique, y decirle, venga, que ya Melena se ha dormido. Pero Melena estaba sentado esperando a ver quién salía. Y estimo que esa fue la causa de la bajada de Ramoní, porque ya el Enio Herrera después, o el Melena, como le decía, lo sacaba poco, porque entonces no había cambios como ahora, entonces los 11 que salían, los 11 que terminaban, si no lo habían expulsado. Y entonces se retiró Ramoní, que lo sentaban en la grada, que no jugaba. Y yo creo que ahí fue el debacle, que aquí se fue a Granada, después de Granada creo que estuvo en el Málaga también. Parece ser que no se llevaba bien. Yo he leído una entrevista en la que él cuenta de que el Sevilla va a jugar a Valladolid, gana el Sevilla 0-5 en Valladolid, y él al pasar por el banquillo cuando termina el partido le dice algo a Enio, y Enio le contesta y tienen allí una pequeña discusión, y parece ser que eso es lo que él cuenta. Yo tengo, por otro lado, otra versión de un futbolista del Sevilla. La versión del futbolista del Sevilla es que fueron, me lo dijo Liz Segundo, lo puedo decir, que fueron a jugar, Sevilla fue a jugar a Galicia, no recuerdo con qué equipo de Galicia, y el Sevilla perdió. Y el Enio Herrera dijo que del hotel no salía nadie ese día. Los jugadores, cuando iban por ahí fuera, salían a tomar unas copitas de noche, se iban a cenar, a tomar unas copitas, y Ramoní, como era, dijo, ¿quién? Yo no me quedo aquí. Se fue, el Enio Herrera se enteró, y según me contó Antonio, pues cuando vuelve a su habitación del hotel, pues lo estaba esperando sentado en una silla el Enio Herrera. Y ya le dijo, usted conmigo tiene ya el futuro muy, muy difícil. Sí, porque era un hombre que él veía el fútbol de una forma, y el Enio Herrera, que yo lo cogí muy poco, lo vi muy poco, por lo poco que vi, lo que me explicaba Pepe Brand en aquellos tiempos, Arconero, Guillermo Campaná, en fin, me explicaban que era un futbolista de un tipo diferente. Pero claro, el jugador que salía al campo y que todo el mundo quería verlo coger la pelota, porque también tenía un desplazamiento de balón muy bueno, giraba mucho y tocaba a la otra banda. Fui un jugador que gustaba muchísimo. Lo que pasa es que era un poco reverde y quería inculcarse el fútbol, y a lo mejor el entrenador, que era Leonel Herrera, pues inculcaba otro fútbol de otra forma, más bien un fútbol más directo, un fútbol mejor de cara al gol, según el entrenador, ¿no? Y siempre ha visto enfrentamientos de esos tipos de jugadores un poquito con el entrenador. Él llega al equipo nacional, juega los dos primeros con la selección A, en el año 52, que lo juega en Chamartín. Juega contra Argentina, pierde España 0-1, y juegan contra Alemania también. Eso ya, como he dicho, en el mes de diciembre. Juegan contra Alemania y queda el resultado empate a 2. Posteriormente, al año siguiente, juega con la selección B, también en Alemania, pero este partido se juega en Düsseldorf, y pierde España 5-2. Cuando los alemanes habían metido los primeros dos goles,
Ramoní fue el único español que metió gol ese partido. Él metió los dos, empató a dos, pero ya el primer tiempo terminó 3-2 y en el segundo tiempo los alemanes ya metieron dos goles más hasta completar el 5-2. Le cogió también una época en la que el Sevilla, aunque no ganó ni un solo título, bueno, sí, ganó la Copa del Carranza, la Copa de Huelva, la del Colombino, ganó la de los Olivos de Jaén, ganó la de Teresa Herrera, pero de competiciones no. Sí, sí, él caló en el sevillismo porque era un futbolista, como te he dicho anteriormente, técnicamente muy bueno, y hacía lo que no hacían los demás, que era pelota al pecho, la cogía por las partes, la cogía aquí, la echaba, le hacía su control, sus controles con ambas piernas, y jugaba un fútbol que era un fútbol bonito, un fútbol de calidad y un fútbol que le gustaba a todo el mundo. Recuerdo que le gustaba mucho hacer una cosa. Cuando tenía que dar un pase, daba un pase largo de los tipos que ahora da Vanegas, pero yo creo que los de Ramoní eran más perfectos que los de Vanegas, siendo yo además un admirador de Vanegas. Resulta de que el balón lo lanzaba y el defensa iba a tal velocidad el balón y a tal distancia el balón que por mucho que estirara las piernas del contrario, no lo alcanzaba. No lo alcanzaba. En fin, daba unos pases perfectos, perfectos. Después tenía velocidad, era veloz, pero no era un jugador que descollara por su velocidad, sino por su situación en el campo, cómo distribuía y cómo mandaba. Todo lo que fuera filigrano lo hacía perfectamente Ramoní. No, con eso no quiere decir que fuera el jugador más querido de la plantilla. El jugador más querido de la plantilla ha sido siempre Araújo y Juanito Arza. Eso desde mi punto de vista. Pero Ramoní es que era un exquisito. Pero un exquisito de tacón, un exquisito de empeine, un exquisito de lo que quisiera. Ponía el balón donde le daba la gana. Era rápido y bien. Lo único que quiero recordar es que no me defendía bien. Él defendiendo no era su fuerte. Él, su fuerte era creando. Ojalá tuviéramos un Ramoní ahora aquí. Le gustaba mucho tocarla con el pecho, pelota que viene y la amortigua y la echa al suelo. Y luego después un taconazo era como si el que estaba seco de bebé y se tomaba una cerveza fría en verano. Pues eso exactamente igual, lo hacía con un orgullo, con una tranquilidad, con una confianza que a todos los aficionados les gustaba. Me has preguntado si a qué jugador se podría parecer hoy en día. El jugador, yo recuerdo que mi padre cuando vi jugar a Francisco, dice desde Ramoní no había visto jugar en el centro del campo un jugador como Ramoní. Lo más parecido a Ramoní es Francisco. Bueno, sí, se parecía muchísimo, ¿no? Porque dos jugadores como Francisco, ¿qué vamos a decir? Que lo conocemos todos, ¿no? Un jugador que es muy disciplinado, que es muy entregado, quizá un poquito más que el tipo de Ramoní, ¿no? Porque le cogió otros tiempos, pero Francisco tiene una calidad que es para haberlo visto en ciertos momentos, porque yo he visto el equipo que yo lo he llevado, y he visto que el equipo no tenía ansia de gol, o no venía el gol porque no había calidad o no había eso, y resaltaba en el momento, bien sea Pitiño, bien sea Francisco. Uno de los dos, en ese momento, en ese trabajo de conjunto de equipo, salían y jugaban individualmente y jugaban perfectamente. Tanto en corto como en largo, como en jugada decisiva de cara al gol. Cuando el Sevilla juega la Copa Europa, en el año 50, la temporada 57-58, Ramoní juega 4 partidos de los 6 que juega el Sevilla. Sevilla, no debemos olvidar que elimina primero al Benfica, al que se le gana aquí, en el Viejo Nervión, se le gana por 3 goles, no recuerdo si son 3-0 o 3-1, y lo juega Ramoní completo. Allí en la vuelta no la juega. Luego juega los dos partidos contra el Aarhus danés, los dos partidos también, que el Sevilla elimina al Aarhus, y juega el partido que se juega en Madrid contra el Real Madrid, y ya luego la vuelta tampoco la juega. También era el que aparecía en donde lo necesitaba. Uno decía, que me pilla, ahí estaba Domené para ayudarle. O que se me va, ahí estaba Domené para cortarlo. Eso era otra cosa, era un jugador de campo fabuloso, pero era otro tipo de juego, un tipo de juego más fútbol que filigranero. Claro que se le echó de menos y aquí estuvo casi 10 años.
Es que entonces los futbolistas, en contrario de ahora, lo contrario de ahora, ahora son ellos dueños y señores de lo que hacen en el equipo. En aquella fecha eran los equipos los que eran los dueños de lo esto. Tenemos que decir que jugadores en aquella época, con 27, 28 años, es cuando estaba en plena madurez, ¿no? Y en su última temporada la juega con 28 años, aunque se va con 29 al Granada. Se va asfixiado por el Granada, no es que el Sevilla lo soltara, pero es raro de que un jugador con esa calidad y con esa edad el Sevilla lo traspasara, ¿no? Juega la final de la única final de Copa que ha jugado el Granada, que la juega con el Barcelona. En esa final, la anécdota de esa final es que por delante juegan los juveniles del Sevilla, los del año 59, los que perdieron la final contra el Atlético de Bilbao, contra el Barcelona también, por la edad. Tuvieron que jugar dos partidos porque el primer partido quedó empatado y como jugaban los mayores detrás, no pudieron jugar ni prórroga ni nada. Lo jugaron el martes siguiente y perdieron la final, aquella final de la que se perdió por la edad, la suma de las edades de los que habían jugado, y el Sevilla por meses pues perdió la final. La única que se ha perdido precisamente por la edad, ya después se quitó. Recuerdo que hicimos un partido, uno de estos veranos, que se hacían selecciones para no perder la forma y la manera de entrenar y tal. Pues Ramoní fue con un equipo de aquí, de Sevilla, y nosotros fuimos un equipo de Coria, donde íbamos todos los que habíamos jugado en primera división en el Coria, y ya se veía el futbolista, y lo que queríamos que hiciera cosas buenas, y se puso en el centro del campo a hacer cosas individuales con el balón, que gustaron mucho a la afición, y eso fue un éxito, porque la gente, pues, todo el público tocando las palmas, porque ese fútbol y esa manera de dominar la pelota y llevarla al sitio donde a ti te conviene, pues lógicamente no la tiene muchos futbolistas. Decía que una vez que se murió Sánchez Pizjuán se acabó el Sevilla. Él lo dice con esas palabras, ¿no? Pero él ya preveía que con la... Porque él, cuando se vaya al campo, el campo lo deja medio hecho, prácticamente hecho, porque él se va y se empieza a jugar ya en el estadio donde estamos haciendo esta entrevista, ¿no? Y él piensa que entre la muerte de Sánchez Pizjuán y los costos del estadio, y como él vería ya las entretelas de lo que era la directiva y demás, pues auguró malos años, que no se equivocó. Vinieron malos años para Sevilla. El Sevilla creo que siempre ha tenido mucho cariño. Ahora mismo el fútbol es que se está convirtiendo en negocio, más que en deporte. No sé, a mí me da pena, porque a mí me gustaba el fútbol deporte más que el fútbol negocio. Ahora mismo viene un señor de, yo qué sé, de la China, y trae un montón de millones y nos quedamos sin un Sevilla español, sin un Sevilla chino, digo yo, o un Coruña chino. Y a mí me gustaría el fútbol como deporte, que era lo que estaba en la década de los 50, que es cuando jugaba este hombre, que era deporte. Aquí el deportista comía muy bien, pero sabía cuando terminaba le faltaba el sueldo como cualquier jubilado de cualquier empresa, pero más joven. No, el entrenador estuvo por ahí por la parte de Extremadura, por ahí por esa parte, y hizo algunas cosas, pero de cara ahí hacia arriba, pues no, porque eso tiene que gustar mucho, tiene que tener una capacidad de trabajo muy fuerte, tiene que tener una mano izquierda y derecha y céntricos, y tiene que tener muchas condiciones para intentar de coger y romper hacia arriba, ¿no? Todos habrá visto que todos no hemos podido romper. Algunos bien sea por la suerte, por la fortuna, por la capacidad de cada persona, unos hemos roto más arriba y otros más menos, pero que todos hemos querido, todo aquel que ha pertenecido al Sevilla, lo que hemos querido es lo mejor para Sevilla, y que Sevilla sea siempre el número uno, como queremos todos los aficionados del club. El Sevilla le hizo el homenaje aquí en el antepalco del Ramón Sánchez Pizjuán, le puso la insignia de oro, y a todos los familiares se le dio una camiseta, como se suele hacer con el número 4, que es con el que él más jugaba, ¿no?
y, en fin, ya viendo que, no podía hacerle otro tipo de homenaje, pues se le hizo y la familia quedó contenta.